Muy buenas chavales. El mundo del e-bike al final es más un presente que, que un futuro, porque seguro que en tu grupeta eh, o en tu círculo de amigos o alguien cercano, seguro que conoces que o se ha comprado un e-bike o que se quiere comprar una e-bike o que lo está mirando o demás. Hoy día no es raro ya conocer a alguien que, que tenga una bicicleta eléctrica. De origen, la, las, las e-bikes donde más las veíamos en las bicicletas urbanas, pero enseguida dieron el salto a las bicicletas de, de montaña. Claro está que después del monte pues tienen que aterrizar en la carretera. Y de ahí el vídeo de hoy. Hace, un, hace unos, unos meses estuve en, hablando con Roberto en, en BH sobre la BH Core Carbon, la nueva bicicleta de carretera eh, eléctrica que han sacado al, al mercado. Y de eso se trata el, el, el vídeo de hoy. En aquel vídeo que os dejo por aquí, os dimos los datos eh, de la bicicleta, los datos que nos daba la marca de en cuanto a geometría, componentes que tenía que no, la batería, el motor, el uso para que, que lo que estaba predestinado. Pero claro, no es lo mismo que nos cuenten los datos y ver los datos eh, en papel o en una página web que ver las sensaciones que, rea que realmente te da la bicicleta en la carretera. Así que nada, chicos, eh, he estado probando la BH Core Carbon y os voy a contar las sensaciones que he tenido yo al probarla. Así que vamos al lío. Cinco, en cinco puntos que yo creo que es lo más lo, lo, lo que más nos puede llegar a interesar la sensación la, la primera impresión que me ha dado la bicicleta a la hora de cuando la primera vez que la vi las sensaciones estéticas que me ha dado las sensaciones que he tenido a la hora de, de pedalear que sería el segundo punto el motor voy a hablaros del motor las sensaciones que me ha dado al, al utilizarlo la respuesta que tiene el motor eh, a la hora de utilizar los diferentes modos que tiene la bicicleta el tema de la autonomía, qué baterías lleva, cuánta autonomía llega a tener la bicicleta y como último punto serían las conclusiones. En este último punto os voy a dejar algo que, que preguntéis mucho cuando estoy probando una bicicleta: que es cuánto pesa la bicicleta. Eh, las primeras sensaciones que, que, que tuve nada más ver la bici. Os soy sincero. O sea, yo vi la primera vez que la vi, no la vi cerca, o sea, la vi a una distancia. Eh, no pensaba yo que era una bicicleta eléctrica. De hecho, yo iba a ver, ese día iba a ver la, la RS1, que fue el día que fuimos a grabar sobre la RS1 y yo la había una distancia que la tenía en puesta en el showroom que tiene en BH y yo de primeras pensaba que era la RS1 lo primero que pensé era la RS1 de hecho me tuvieron que decir no no esa es la bicicleta eléctrica que la nueva bicicleta eléctrica de carretera que vamos a sacar al mercado luego ya cuando tú te vas acercando ya te vas dando cuenta que el tubo diagonal es un poquito más ancho eh, la zona del pedalier claro yo lo estaba viendo de la zona de, de los platos y no veía motor ninguno, pero cuando ya te giras y te das la vuelta y ves al otro lado, ya te vas dando cuenta que tiene un motor. Que ves que es un poco más. están un poco más sobredimensionados los tubos. Pero ya os digo que la primera, la primera impresión fue como pues una bicicleta normal. O sea, de hecho es lo que os digo, que yo, yo creía que era la RS1. En cuanto a la bicicleta de geometría, se ve que es una geometría gran fondo, ¿no? Por la estética que tiene. Sí que es cierto que el tema de la aerodinámica eh, lo tiene muy cuidado y ahí que se ven los tubos como muy, 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 muy perfilados. O sea, se nota que tiene un trabajo de aerodinámica detrás. Es una bicicleta súper limpia, o sea, porque no tienes... Me refiero, no tienes ningún cable por ningún lado, y añade el sistema ACR de FSA que, que tienen en otras en otras bicicletas de la marca, el display que tiene, es una cosa que me ha gustado mucho por dónde lo lleva alojado, lo lleva justo en la, en la tapita de la potencia creo que es un sitio lo tienen ahí un poquito curioso está muy bien está muy bien puesto es una zona además accesible porque daros cuenta que en una bicicleta de carretera no vas a tener que estar todo el rato eh, moviendo los modos cambiando modos de, de, de asistencia entonces lo tienen ahí en plan tú accedes bien no interfieren en, en ningún lado del, del manillar sino que está ahí en la tapita <music> Las sensaciones que he tenido una vez que me he montado la primera vez en, encima de la bicicleta es que te montas en una bicicleta de carretera. Esto es importante porque hay muchas veces que hay ciertos modelos, ciertas marcas, incluso BH, en el anterior modelo que tenía, la bicicleta que tenía de carretera tenía como una geometría... daba una sensación a gravel, más que otra cosa. Y hay otras marcas que son igual, no mantienen. O sea, tienen unas geometrías demasiado relajadas, muy, muy estilo gravel. Ya os digo, demasiado gran fondo son muy estilo gravel. Esta bicicleta, nada más que te montas en ella, es como montarte en una bicicleta de carretera normal. O sea, yo no he notado diferencias. Sí que en cuanto a geometría, como os he dicho antes, se nota que es una bicicleta eh, gran fondo, porque vas un pelín más relajado, pero a la hora de comportamiento de la bicicleta en sí en carretera, es como una bicicleta normal. ¿Vale? Teniendo en cuenta el peso que tiene de más, pero a la hora de pedalear, a la hora de manejar la bicicleta, me ha sorprendido muy gratamente esta bicicleta en ese sentido. Porque sí, la postura es gran fondo, vas un poquito más relajado, pero como cualquier gran fondo muscular que te puedes encontrar en el mercado, cuidan mucho el tema de la aerodinámica de la bicicleta. Muchos me habéis preguntado en, en ciertos vídeos, ¿qué es esto de que es una bicicleta? Sobre todo cuando hablábamos de la RS1, ¿qué es esto de que es una bicicleta que es gran fondo, pero aerodinámica también? ¿Cómo puede ser? Si no tiene nada que ver una cosa con otra. A ver, la geometría puede ser llegar gran fondo para que la postura del ciclista sea un poquito más relajada, pero no quita para que luego el cuadro aerodinámicamente esté muy bien trabajado. O sea que puedes ir relajado encima de la bicicleta con una postura más relajada, no con una, una postura... De, más agresiva encima de competición pero que luego la bicicleta aerodinámicamente se comporte muy bien, o sea que es compatible una cosa con otra, a eso me refiero ¿vale? entonces en esta bicicleta tienes esas, esas dos cosas, muy estable sobre todo bajando y llaneando ya os digo y, y el rodar que tiene es muy bueno en el display que os he contado antes, en la tapita es muy sencillo de utilizar, con una pulsación en el botón vas cambiando de modos eh, das una pulsación y vas aumentando, vas cambiando de modo hacia adelante si das dos veces, pues te vuelves al, al modo de atrás muy intuitivo porque los modos llevan como una, una LED al re, alrededor del, del botón. Entonces, según vas cambiando de modo, se ilumina de manera de diferente color. Entonces, es muy intuitivo a la hora de ver y de saber en el modo en el que estás. Todos los modos son configurables en la aplicación que tiene BH. Esto es un punto a favor porque puedes llegar a configurar la bicicleta, lo que es el, la asistencia de la bicicleta, como tú quieras. <music> Paso al tema del motor, que yo creo que es lo más importante en una bicicleta eléctrica. Aparte de geometría y todo esto está muy bien, pero el motor, cómo funciona el motor, cómo es el motor. Deciros es que lleva motor diseñado por BH. Esto tiene pros y tiene sus contras, ¿vale? Sus pros es de que al final, eh, al diseñarlo, ellos pueden conseguir que sea el motor más pequeño que uno estándar, que al final una marca estándar hace un tipo de motor más o menos estándar para que valga para todas las bicicletas y a correr. Ellos pueden hacer que sea el motor más grande o más pequeño, en función, como nos contaba Roberto, del diseño. De de bicicleta que tengan ellos lo primero que han hecho ha sido diseñar lo que es el, la bicicleta el cuadro de la bicicleta y luego han dicho pues tenemos este hueco en el cuadro pues ahora vamos a meter este motor y han intentado diseñar el, el motor lo más pequeño posible entonces esto es un punto extra por eso porque puedes, puedes hacer de que estéticamente la bicicleta pues que no, no veas no, no notes ni que tiene motor y poder diseñar las prestaciones que te ofrece el motor o sea según las sensaciones que tú quieres que ofrezca ese motor en la bicicleta, puedes, al diseñar tú el motor puedes, puedes lograrlo también, ¿vale? Pues que tenga más fuerza o menos fuerza, que aporte la fuerza de una manera o de otra. Las prestaciones internas que quieres que tenga el motor lo puedes diseñar tú, entonces eso es otra ventaja. ¿Contras que puede llegar a tener? Tú eres el fabricante del motor, te tienes que meter. Cada marca que, que fabrique su motor se tiene que meter un poco en este diseño de pues eso, de diseñar lo que son motores. Igual no eres eh, lo suficientemente experto en el tema de diseñar motores, puedes llegar a tener problemas. Deciros que el par motor que, que ofrece, que yo creo que es lo importante, es el dato importante en, en conocer eh, eh, de un motor 65 Nm, con una, puede llegar a trabajar con una cadencia máxima de 110 revoluciones por minuto. Yo creo que está bastante bien. Al final el par motor, necesitas más par motor o menos par motor, depende un poquito del uso, el tipo de bicicleta que lo vayas a utilizar. Yo creo que una bicicleta de carretera con 65 nm, yo creo que está bastante bastante logrado. A mí me da la sensación de que es silencioso dentro de un barén, ¿vale? O sea, eh, todos los motores todos los motores hacen algo de ruido, Entonces, pero dentro del, del ruido yo creo que está bastante bien, está bastante logrado. Se puede mejorar todavía un poquito porque sí que es cierto de que cuando vas rodando a cierta velocidad con el mismo aire y no te vas dando cuenta si ha entrado el motor o no ha entrado porque no, no aprecias apenas el, el, el ruido. Igual a, a velocidades más bajas, pues igual sí que vas notando el pequeño ese, pero, pero nada, es inapreciable. A mí me parece que no es, no es, muy, no es muy ruidoso. Por lo menos hasta lo que he probado yo, yo, ahora, vale. Una cosa importante también es el tema de cómo funciona el motor. A mí, cuando pruebo una bicicleta eléctrica, lo primero que, que ando es a ver las sensaciones de que me, que me da el motor. Cuando esas sensaciones que tienes, cuando entra la asistencia y cuando corta la asistencia. Me refiero, la primera pedalada, lo brusca que puede llegar a ser, que como os he dicho antes, esto puede llegar a ser configurable, pero esa fuerza que me, que me ejerce el motor, hasta cuánto es esa fuerza que me lleva que me puede llegar a ejercer, y sobre todo, en, en tema de bicicletas de carretera, cuando corta la asistencia. Imaginaros, sabéis que todas las bicicletas están, por normativa, están limitadas a 25 km hora, ¿no? Entonces, cuando corta esa asistencia de 25 km hora, que dices, has, llegado a 20, has pasado de 25, 25, 26, 27, por ahí suelen andar, corta la asistencia del motor, bajas otra vez la velocidad y entra. Entonces, esas transiciones que hace, que hace deben de ser lo más suave posible para que casi ni lo aprecies, ¿vale? Porque imaginaros de que vosotros vais pedaleando. Eh, vas a 25 kilómetros por hora, boom, 27, 28, 30, pun y corta y, es, y notas como un, boom, sabes, como un hostia que no ahora que el astro, vale, bajas un poquito la velocidad y de repente entra y es y al entrar que entra entra muy, muy bruscamente, entonces esas transiciones para mí un motor que esté muy logrado tiene que estar eh, tienen que estar muy pulidas, tiene que ser muy suave. En este caso el motor de VH, la sensación que he tenido es apenas notaba, sobre todo a altas velocidades cuando cortaba y cuando entraba, apenas notaba de la misma inercia. A ver si sí que notaba un poquito cuando cortaba, porque notaba que, ¿sabes? Igual pesaba un poquito más la bici, pero eres muy poco porque llevas una inercia. O sea, yo rodando en, con la grupeta más o menos, si pasábamos de 25 km por hora... A no ser que fuese yo tirando, que entonces vas notando un poco más y va un poquito a rueda, me iba manejando bien, me iba manejando entre comillas bien, ¿vale? Y cuando en cort... bajaba la velocidad y me entraba, no notaba ese empuje, o sea que el motor más o menos eh, es muy suave en esas transiciones. El tema de, que os comentaba antes, de que podéis llegar a configurar todos estos datos, eh, esa sensación la podéis llegar a configurar, porque lo mismo que tú configuras los modos... Eh, para, para decir pues quiero que en el modo en este modo me ofrezca el 25% de la, de la fuerza máxima en el, el este el 50 el este el 75 lo que como queráis también hay un dato que podéis configurar que es el pico máximo cuando entra la asistencia pues la manera de lo brusca que es no entonces imaginaros si lo tienes puesto al 100% y quieres el 25% cuando te entra pues te va a entrar pues todo de golpe o dices bueno pues eh, tengo el 25% de máxima no de, de pues, modo eco Normalmente que se llama, y dices, vale, pero el, la fuerza de pico que sea al 50, entonces te va a entrar más suave. Esa entrada va a ser mucho más suave. O sea que esto se puede llegar a configurar, pero luego, aparte, el motor tiene que ser muy suave en, es, en ese sentido, ¿vale? El drag, cero drag. O sea, cuando el motor deja de asistir, no hay ninguna resistencia en el pedalier, y eso es la leche, o sea. Creo que es el, lo primero que tiene que llegar a tener un motor. Es que cuando el motor no, de, no, no, no tenga eh, asistencia, porque has pasado de 25 km por hora porque te has quedado sin batería, que no ponga ninguna resistencia en el pedalier, que sea un rodar libre. Y el motor de BH en este caso no, 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 no pone ninguna resistencia. Tema de autonomía, que seguro que es una de las partes más buscadas en una bicicleta eléctrica. En este caso, recordando un poquito los datos, lleva una batería interna en el propio cuadro, en el tubo diagonal del cuadro de 540 vatios hora y luego, según dice la marca, se pueden llegar a hacer unos 165 kilómetros con, con esa batería interna que lleva en el cuadro y luego está la opción de meterle el, el extender, el, el, el bidón este que es una batería que con forma de bidón que va alojada en el portabidón de la parte de, del tubo vertical que te ofrece unos 180 hora extra más al final el conjunto que hace son 720 hora que está, bueno, o sea, que es de la hostia y la, según la marca puedes llegar a hacer 220 kilómetros con esa autonomía dependiendo un poco del uso yo os voy a decir la verdad, no he llegado a fundir la batería pero es que no he llegado a fundir la batería ni del cuadro. O sea, he hecho rutas largas, no he llegado a 160 kilómetros, pero es que no, me, da la sensa, me ha dado la sensación, o sea, he hecho rutas de 120 kilómetros y así con ella, y no me ha dado la sensación de decir, joder, me voy a poder quedar sin batería. Ya te digo que solo con la batería del, del cuadro puedes hacer rutones largos, más luego, es, claro, si luego tienes la opción de meterle el, el extender. Pff, pues ya olvidaros. Yo creo que la autonomía en este tipo de bicicletas no es problema. ¿Por qué? Porque al final tú le estás aportando también a la bicicleta, ¿vale? Entonces, eh, no tiene tanto par motor como las, lo, lo, lo que veníamos acostumbrados en las bicicletas, las primeras bicicletas de, de montaña. El consumo del motor es menor. Eh, vas rodando por carretera y hay momentos igual que vas en llano que vas a más de 25 km por hora o vas ahí justo en el margen, entonces el motor está como que si sí, entrando saliendo, entrando saliendo entonces el consumo es mínimo, a no ser que te metas por una etapa de, de montaña con muchísimo desnivel, pues, pues igual sí que puedes llegar a, a consumir más la batería pero a mí, yo no he tenido sensación, o sea, no os preocupéis por el tema de la autonomía, yo creo que está más que lograda, o sea, esta bicicleta está más que lograda más que lograda, con el eh, con la relación de, de, de motor que tiene, con las autonomías que tiene la batería, podéis hacer rutones, pero vamos, sin ningún problema. Punto final, conclusiones finales. No es la única bicicleta de carretera eléctrica que he probado, he probado de otra marca que más adelante en el canal veréis. Para mí, hasta ahora, esta es la bicicleta eléctrica de carretera, de lo que yo he probado hasta ahora. Porque es una bicicleta de carretera, tal cual montas si tienes las sensaciones de, 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 de que es una bicicleta de carretera con el aporte de que tiene un motor sin más o sea no es ni una bicicleta con una geometría grave diferente porque yo hasta ahora he estado viendo eso para mí viaje ha dado en la clave ellos lo que iban buscando era coger una bicicleta muscular normal y meterle un motor igual que hicieron con la con la e links de montaña pues con esta la han clavado, o sea, es una bicicleta de carretera de toda la vida. Si tú estás acostumbrado a montar en bicicleta de carretera de toda la vida, no vas a notar ninguna diferencia. La única diferencia que vas a notar es de que tienes un aporte en el, en el, que tienes una ayudita a la hora de pedalear. Nada más que eso. ¿A qué público estaría destinado esta bicicleta? En las bicicletas de montaña os he dicho que son, siempre os he dicho que son muy versátiles y que es destinado para todo el mundo. Da igual que tengas un problema, da igual que estés en forma de que no. La bicicleta de montaña es para, yo creo que es para todos los públicos porque es muy versátil. Entonces te puede dar, le puedes coger el punto. Si estás en forma como si no, le puedes coger el puntillo a la bicicleta. La bicicleta de carretera al final va destinada a gente que haya primero que haya andado todo, toda su vida en bicicleta de carretera y eh, ahora se encuentra en un momento de su vida o oh, que tiene una cierta edad y oye que ya le cuesta aguantar ciertos o subir ciertos puertos o lo que sea, eh, o gente que por lo que sea pues no puede llegar a entrenar y quiere salir con su grupeta y no puede aguantar el ritmo, o gente que tenga algún problema físico. Vale, independientemente de cada uno, puede, se puede amoldar a unas condiciones o otras. Hay que tener en cuenta que en llano la bicicleta a más de 25, bueno, que a más de 25 kilómetros por hora la bicicleta corta. Entonces imaginaros que vais en llano y depende de la grupeta que sea, a ciertas velocidades no vas a poder llegar a aguantar. Yo creo que hasta 30 km por hora, si el problema tuyo no es un problema físico que no puedas sobrepasar X pulsaciones o lo que sea, sino que tu problema sea el que dices, hostia, es que no puedo llegar a entrenar y yo con estos no puedo aguantar. Yo creo que hasta 30 les puedes ir medio aguantando ahí un poquito a rueda y luego cuando vienen los repechones vas, vas como relajando. ¿vale? Principalmente yo creo que va destinado a esta gente que necesite de, de esta asistencia. ¿Cosas a mejorar en la bicicleta? por sacarle punta, ¿vale? Porque yo creo que al final eh, también se, le puede, se puede llegar a mejorar. Lo primero, el amarre de la tija del sillín. La tija del sillín eh, en la RS1 vimos que habían mejorado, incluso en la RS1 y en la Ultralight, BH había mejorado lo que es el, el amarre, la brida del amarre del, del sillín, habían hecho un sistema ahí de cuñas para... Para, pues, para no fastidiarlo a la hora de apretar. Eh, en este caso, viene, todavía han, han incluido el, el, el amarre que tenía la G8, que eran dos tornillos desde atrás apretando. Sí que es cierto de que lleva un sistema que ellos aseguran de que no se va a poder romper, pero yo creo que ese, ese sistema se puede llegar a mejorar. La tapa del display, os he dicho antes que a mí me parece ideal donde está, cómo está diseñada y demás, pero, pero por lo menos el modelo que yo probé, el ajuste mm, mm, deja mucho que desear. Vale, yo creo que todavía... Me refiero, creo que se puede llegar a ajustar mucho mejor esa esa etapa, se puede trabajar para que quede mucho mejor integrada, porque quedaba un poco ahí, no, no terminaba de estar eh, bien ajustada, ¿vale? O sea, tú la tocas, tocas la zona. Soy muy pero a mí me gusta que quede todo como muy bien encajado y todo muy bien cuadrado. Entonces yo creo que es un punto. O sea, la zona donde está y cómo es el diseño que tiene me parece ideal. Se puede cuidar mucho mejor la integración junto con el, con el manillar, ¿vale? Para que quede todo mucho más, más unido. El tema del motor, en cuanto a tamaño, en la parte donde están los platos. Nada que decir porque no se ve nada, no se nota ni que tienes un motor. Se ve como un pedazo, un pedazo pedalier, pero nada más. Pero en la otra parte sí que sobresale un poquito lo que es el motor. Entonces ahí sí que se ve que llevas un motor y estéticamente no queda muy bien. Creo que es un punto, un punto a mejorar para que todavía quede mucho más reducido el motor y estéticamente la bicicleta ni parezca que tenga, que tenga un motor ahí. La tapa del conector de, para cargar el, la batería. Justo en el motor lleva una tapita que la tapa es muy endeble. Esa tapa yo creo que se puede mejorar, se puede buscar otro sistema incluso que lleve también como un clip, porque esta deslizas así un poquito, es como que parece como que se imanta o que se posiciona ahí, pero es muy endeble. Yo creo que esa tapa a más de uno se le habrá roto, seguro, seguro, porque como no andes con cuidado, eh, te la cargas enseguida. Y otro pero que pondría yo sería el ajuste del motor con el cuadro, me voy a explicar. Lo que es la integración del motor al ajustarlo con el cuadro, ¿vale? Todas esas, todas esas. O sea, se queda como. O sea, tú ves el motor y ves el cuadro y, y se queda como una, una especie de, de ranuras en la integración ¿no? de, del, del motor junto con el cuadro. Creo que eso todavía estéticamente se puede llegar a mejorar y, y que quede todo más eh, unido, más en la línea, que no se, que no se aprecia casi que, 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 que el motor es una pieza externa. ¿Me entendéis? O sea. Se nota demasiado, vale que es el cuadro por un lado y el motor por el otro. Creo que a día de hoy eso se puede mejorar estéticamente mucho mejor. El tema del peso, que seguro que todos está esperando, 13, 13 kilos con 430 gramos. Que creo que está bastante bien. O sea, eh, la bicicleta pesada sin el extender, ¿eh? no he contado, no, no conté el extender, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí las sensaciones que he tenido yo con la BH Core Carbon. Ya ves que yo estoy encantado con ella. A mí me ha parecido un bicicletón con sus pros y con sus contras, cosas a muy a mejorar. Creo que el tema del motor eh, BH en los próximos años seguirá desarrollándolo lo seguirá mejorando. Yo creo que irán por esa línea y en minimizar todavía más el motor para que no se note el tema del, de la integración de, de, que, de que sea una bicicleta que tengas una sensación de, de que sea bicicleta de carretera reitero que para mí es un gran acierto cualquier cosa cualquier duda que tengáis dejármelo en comentarios yo intentaré responder todo lo que todo lo que puede todo lo que esté esté en mi mano si os he visto no me acuerdo